Y bueno, ella nos dejó su legado, legado que tenemos el tremendo, la tremenda responsabilidad de llevarlo adelante por la profundidad que tiene el proyecto y por un homenaje hacia ella. Así que comprometido, ansioso por ya empezar a trabajar, a conformar los equipos de trabajo, conocer en profundidad la situación general de la universidad, si bien conozco las problemáticas de mi facultad, pero en general tenemos que conversar con el señor rector y los equipos que conformemos. Así que una transición gradual, tenemos 15 días para realizarla, pero tener un completo conocimiento de la situación para empezar luego de un encuentro con todos los actores, principales actores de la actividad universitaria, y conformar de una forma muy participativa, determinar los lineamientos por dónde van a ir estos primeros tiempos de gestión, que sabemos que estamos en una situación bastante comprometida. La pandemia ha visualizado un montón de situaciones que antes, si bien estaban, no eran visibilizadas. Así que tenemos mucho que hacer en lo que queda de este año y un año completo. Y bueno, sé que va a ser una gestión bastante difícil, pero con todo el entusiasmo y con un equipo muy poderoso, no solo del secretariado, sino las excelentes gestiones que han sido elegidas en las facultades. Vamos a hacer un equipo muy consolidado con todas las autoridades elegidas en la universidad. Bien. Te digo, si bien es cierto que hay que terminar de ver en la transición cómo está la universidad, ¿cuál sería la primera acción que a usted le gustaría poder realizar? Hay varios aspectos fundamentales, el que la solución a los chicos, los estudiantes son el ser de la universidad, sin ellos no existen, y bueno, están teniendo en estos momentos el problema de este cambio rotundo que ha habido en el sistema de enseñanza, el sistema pedagógico. De la presencialidad plena que teníamos, hemos pasado a una completa virtualidad y ahora una semipresencialidad. Pero este nuevo estilo requiere, además de las voluntades de equipos de especialistas como es el CIED, que llevó adelante esta rápida transformación del sistema pedagógico, la voluntad que han tenido los equipos docentes para adaptarse a esta nueva modalidad, y fundamentalmente los alumnos, que si bien están más capacitados por su juventud con estas nuevas tecnologías, pero el sistema ha dado un cambio rotundo en este año y medio. Entonces, este es el primer problema que debemos abordar. La semipresencialidad tenemos que abordarla fortaleciendo desde el punto de vista pedagógico, seguir capacitando los equipos profesionales de las cátedras y fundamentalmente la parte tecnológica de la universidad, que todavía queda mucho por hacer. El campus virtual no tiene la fortaleza suficiente, falta conectividad en nuestra universidad y esos problemas son los que más urgen para salir de esta situación. Los chicos no pueden perder más tiempo. Bien, y Tadeo, me imagino que vienen momentos también de muchas reuniones, de muchos consensos también para poder lograr formar los equipos. ¿Ya han habido algún acercamiento? Acercamientos no, porque mi equipo, como le digo, venimos trabajando con brillantes profesionales, con una claridad mental y de concepto fundamental. Mi compañera de fórmula, una excelente pedagoga, filósofa, antropóloga, que viene de las ciencias de la educación, que le vamos a dar un gran empuje a la parte académica fundamentalmente. Lo académico transversaliza todo. Y bueno, yo con toda la riqueza que de venir de una universidad, de una facultad, con profunda consistencia en lo que es el campo de la investigación, la docencia, la investigación, la creación, la extensión fundamental. La universidad tiene que vincularse, la vinculación con los medios, vinculación con el medio provincial, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, el gobierno nacional. Debemos bajar, la universidad debe bajar la comunidad por los diferentes caminos que ella tiene para percibir las necesidades y nosotros con nuestras fortalezas.
salir a ofrecer respuestas a esas necesidades. Para eso está la universidad pública. Bien. Todavía no podemos decir que o dejar de lado todo lo que sucedió con la parte jurídica o legal de lo que fue las elecciones. Esto puso la elección de la Universidad Nacional de San Juan en el ojo de atención a nivel nacional. ¿Ha tenido ya comunicación con alguno de los rectores del resto del país? Dentro de la cantidad de mensajes no los he podido filtrar, pero fundamentalmente de un gran amigo, no es rector, pero como ingeniero estamos dentro del CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y he recibido el permanente respaldo de todos nuestros colegas. Y bueno, a nivel nacional todavía no puedo ver la cantidad de mensajes, pero bueno, fundamentalmente un gran acompañamiento de todos, sí. Bien. ¿Y la familia qué dijo? Y la familia un poco preocupada por este tremendo desgaste, pero muy feliz, muy feliz. Ayer ha sido un día de fiesta con la familia acá, y fundamentalmente gente que venía de todas las facultades, porque ahí se ha visto verdaderamente que los arreglos de cúpula no conducen a nada, y eran verdaderamente las bases las que vinieron, que brindaron el apoyo, y esto hizo esta diferencia de casi un 10%. No sé los resultados finales, pero creo que están alrededor de eso, y eso es significativo tremendamente.